Buenos días, buenas tardes. Soy Carla Chávez y a nombre de la doctora Ana Elena González, directora del Centro de Estudios Mexicanos, UNAM Reino Unido, les doy la más cordial bienvenida a esta sexta sesión del ciclo de seminarios de estudiantes organizado por nuestro centro y la MEXOQK. Con mucho gusto atenderemos esta charla que seguramente resultará interesante y provechosa para todos. Y le cedo la palabra a Yosadar Espinosa, vicepresidente de la MEXOQK. Hola, muchas gracias, Carla. Pues igual, bienvenidos. Un aplauso siempre para el grupo de UNAM UK que hacen esto posible cada semana y dan a conocer todo lo que se está haciendo aquí, todos los estudiantes que vienen a Reino Unido y que se pueda divulgar todas las investigaciones que son multidiversas y que siempre se aprende en estos seminarios. Como en las presentaciones anteriores, tenemos al equipo de Ubícate que nos va a presentar su proyecto y por lo tanto le cedo la palabra a Abel. Abel. Muchísimas gracias, Yosadara, y muchísimas gracias al Centro UNAM. Pues efectivamente, mi nombre es Abel Villa y soy parte del equipo de Ubícate como encargado de operaciones. Les comento un poco a todas y todos, voy a compartir mi pantalla de lo que es Ubícate. Ubícate es una comunidad digital, en la que está hecha por latinos y para latinos. El objetivo es encontrarnos todos, lo que es la comunidad latina que vivimos fuera de nuestros respectivos países. Nosotros comenzamos aproximadamente casi 3 años. Empezamos aquí en el Reino Unido, prácticamente empezamos tres personas y hoy en día somos una comunidad de poco más de 700. Somos personas que por diversas razones estamos aquí en el Reino Unido, pero al mismo tiempo hemos visto cómo poco a poco pequeños grupos empiezan a formarse más en el Reino Unido, Colombia, México, un poquito en Estados Unidos, Venezuela. Y bueno, básicamente Ubícate tiene un valor agregado que va más allá del hecho de conectar. Nosotros, las y los latinos que estamos, en este caso tuve la oportunidad también, como muchos de ustedes, de haber estudiado un doctorado aquí en el Reino Unido, de conectar con la comunidad y donde nosotros básicamente queremos que un poquito de lo que es nuestro retoño, como vemos en México, se sienta en el lugar en el que estamos. Nosotros, además de conectar, brindamos la posibilidad de poder establecer una geolocalización. No es una ubicación exacta, pero es en un radio, de tal manera que quienes se unan puedan ver cuáles o quiénes están cerca de la localización donde ustedes se encuentran. Si tú eres de Perú, eres de México, eres de Colombia, ¿a quién tienes cerca? Si estás buscando conectar con tu comunidad de tu país o quieres conectar con latinos o latinas en general. Asimismo, también les comento, tenemos dos features, dos funcionalidades que son servicios y trabajos, donde, por ejemplo, nosotros, como comunidad latina, pues a veces que estamos buscando comida, ingredientes o algún tipo de información, producto o trabajo, en este caso, que básicamente nos permita estar de manera más productiva e insertados en la comunidad donde nos encontramos. Entonces, a través de este feature, podemos establecer un vínculo, ya sea para encontrar aquellos productos, servicios o personas que estamos buscando, o también un trabajo. Si alguna o alguno de ustedes, por ejemplo, que están haciendo su doctorado o maestría, requieren, por ejemplo, sabes que yo necesito contactar gente de X nacionalidad porque quiero investigar al respecto de su experiencia como migrantes, ustedes pueden hacer el post a través de servicios. Y cada una de los latinas y latinos lo podrá ver aquí en el mapa, donde, a ver si me puedo acercar un poquito más, donde podrán leer básicamente la descripción
de ese job o de ese servicio y poder establecer una comunicación directa con la persona que lo posteó. Y bueno, para no extenderme más del tiempo, los invitamos a que se unan, los invitamos a que se sientan cerca de su comunidad, que se sienta que están acompañados, a pesar de estar un poco lejos o bastante lejos de su casa, y esperando que básicamente puedan conectar a través de Ubícate. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Abel. Este es un proyecto muy, muy interesante que nos ayuda a unirnos estando tan lejos de casa. De verdad, es un gran trabajo el que están haciendo y espero cada vez seamos más aquí en el Reino Unido, no solo mexicanos, sino de toda Latinoamérica. Muchísimas gracias. Y pues bueno, es hora de presentarles a la estrella de esta noche tarde. Él es Alexis Giovanni González Hernández. Él es originario del estado de Oaxaca. Estudió la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública en la UNAM. Posteriormente se desempeñó en la Auditoría Superior de la Federación, en la cual coadyuvó en la evaluación de cuatro políticas públicas: atención en las enfermedades crónicas no transmisibles en el 2017, promoción y fomento de la cultura física y deporte en el 2018, atención a la juventud 2019 y las personas adultas mayores en el 2020. De septiembre del 2022 a 2023 cursó la maestría en desarrollo internacional en la Universidad de East Anglia, del cual fue becario y actualmente está realizando una pasantía en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, de las Naciones Unidas. En su sede subregional en la Ciudad de México. Excelente y muy, muy, muy bonita trayectoria. Giovanni, bueno, te cedo la palabra. Me está muy, muy interesante el tema que es, ¿puede el desarrollo ser sinónimo de felicidad, desafíos y oportunidades en México? Creo que es un tema muy profundo e interesante. Y bueno, el micrófono es todo tuyo, Giovanni. Hola, buenas tardes allá en Inglaterra, buenos días acá en México. Como bien comentabas, mi tema es acerca de la felicidad y como un paradigma dentro del desarrollo. Pues bueno, más que nada voy a empezar. Bueno, ese es el contenido de la presentación. Expongo los motivos, la metodología de la tesis, cómo estuvo distribuida la tesis. Y una breve síntesis de cada capítulo, por último unas conclusiones de la exposición y además dejo algunas preguntas para hacer una discusión. Bueno, los motivos y la relevancia de por qué quise hacer esta investigación, hay dos grandes, bueno, ya tres grandes motivos. La primera es, bueno, yo soy del estado de Oaxaca, entonces aquellos que conocemos el estado, o que conocen el estado de Oaxaca, es conocido una parte por su riqueza cultural y en recursos, pero al mismo tiempo por sus grandes rezagos sociales. Entonces, pensar acerca de ello me motivó pues a primero estudiar el desarrollo como una maestría y también indagar cómo cuáles serían pues los fundamentos del desarrollo. Otro lado también tiene que ver, durante mi maestría tuve que leer diversos artículos y libros, y uno de los que más me gustaron fue el libro de Desarrollo como Felicidad de Amartya Sen. Es un gran para es un gran un estandarte dentro del desarrollo, por decirlo así. Entonces tenemos que, por un lado, es la mis antecedentes, mi background. Y por otro lado, también las cuestiones que fui descubriendo dentro de mi maestría. Y la tercera es también la parte de que, por ejemplo, pongo aquí algunos datos, que el 86% de la población mundial vive en países en vías de desarrollo, que a pesar del gran avance en ciertos aspectos de salud y educación, aún existen grandes problemas en el mundo. Entonces, el paradigma, la felicidad como desarrollo, como un paradigma de desarrollo, viene a incrustarse dentro de este movimiento, pues, de que
de que todavía podemos cambiar el rumbo del actual desarrollo. Y bueno, en la parte izquierda hay una foto mía de cuando estaba más pequeño, y a mí me gusta esta foto porque creo que de alguna forma sintetiza lo que me gustaría dar. Por un lado tenemos el fondo pues de mi casa que hace años estaba construyendo. A mí me llama la atención eso, pues que el desarrollo sí es también la parte cuantitativa, la parte que se puede medir, los bienes materiales, pero al mismo tiempo es más allá de simplemente tener un algo físico, sino es tener como esa satisfacción, una vida íntegra, digna, es parte del desarrollo, y es algo que me gustaría que se quedara en esta exposición, al mismo tiempo como un resumen de todo ella, ¿no? Bueno, en este caso me gustaría poner estas tres preguntas de primero, ¿cómo llegó la felicidad a ser un paradigma dentro del desarrollo? Segundo, ¿cómo se mide y qué países han adoptado la medición de la felicidad en sus políticas públicas? Y tercero, ¿cuáles serían los retos y los beneficios y oportunidades de implementar esta política en México? Bueno, aquí es una breve descripción de cómo es la metodología de la tesis. Un diseño de investigación mixto, la mayor parte es cualitativo, con algunas estadísticas algo cuantitativo. La metodología, análisis comparativo documental y estadística descriptiva, nada complicado. Bueno, también las bases de datos que recurrimos, que fue la encuesta del INEGI, la encuesta sobre bienestar autorreportado. Otro que es la encuesta mineral de valores, el índice del planeta feliz, el índice de mejor vida de la OECD, el reporte mundial de la felicidad de las Naciones Unidas. Y bueno, algunos retos que encontramos dentro del hacer la tesis fue, sobre todo esa parte final, ¿no? De traducir algunas cosas del español al inglés, y lleva un poco de tiempo, e interpretaciones de diferentes culturas, que más o menos toco ese aspecto en alguna parte de la tesis, y también la extensión de la tesis. Los que estudiamos en Reino Unido saben que aquí se maneja no tanto por cuartillas, sino por extensión de palabras. Entonces hay que ser lo más conciso posible y tratar de expresarlo de mejor forma. Entonces es en sí un reto. Bueno, esa es una brevísima. Saqué de mi tesis Literature Review. Es más extenso, pero nomás es como un ejemplo de que sí realmente hice el trabajo. O sea, sí está ahí plasmado todo el análisis de la literatura en sí. Bueno, sintetizando los hallazgos fue de que el estudio de la felicidad relacionado a políticas públicas o, bueno, el estudio en sí de la felicidad en México se data de 2001, o sea, no es tan amplio. La mayoría de los enfoques de esos estudios son de la parte económica, sobre todo la rama de la economía de la felicidad, que voy a andar un poquito más adelante sobre ello. Y la ciencia política, que es de las políticas públicas. Bueno, no existe como tal un estudio enfocado desde mi área, que es el estudio del desarrollo. No ha habido ninguno, entonces eso es un trabajo pionero. Y la última es que los datos utilizados en estas investigaciones son los más recientes, son 2013, entonces existe todavía un gran una laguna en ese aspecto hasta las últimas investigaciones. Entonces, esta tesis busca complementar eso, o sea, expandir las antiguas investigaciones y también meter nuevos datos. Pero, como menciono, no es tan complicado, son más estadística descriptiva. Bueno, el primer capítulo lo titulé Develop as Happiness, que es como una referencia a Development as Real de Marta Sen. Y esta está dividida en tres secciones. La primera es la evolución de la felicidad. En esto voy a tratar de explicar cómo la felicidad pasó de ser algo meramente abstracto en el campo de la filosofía a ser algo más factible, medible, en la así llamada ciencia de la felicidad. En el segundo voy a explicar cuál ha sido el movimiento, de los paradigmas en el desarrollo, desde el que está meramente enfocado al económico al más reciente, que es el enfocado a las personas. Y por último, voy a tratar de exponer un poco los argumentos que a favor y en contra del enfoque basado en felicidad en el desarrollo.
Bueno, empezamos. Haciendo el literature review y analizando todos los papers y los libros relacionados con este tema, hay ciertos lugares de encuentro, ¿no? Entonces, vemos leyendo las diferentes filosofías que han influido en la actual ciencia de la felicidad, los dividí en tres categorías. La primera es la que le llamé búsqueda de placer y de felicidad. En este caso encontramos el epicurismo, bueno, el hedonismo, perdón, que a grosso modo busca aumentar el mayor placer disminuyendo lo que es las sensaciones del dolor, por decirlo así. Es un poco más complejo, pero digamos que esa es la idea general. Y la segunda, que también de estas filosofías que han influenciado, es el utilitarismo, promovido por George Duhamel y Jeremy Bentham, ambos filósofos ingleses. Ellos proponían que el fin de un gobierno era promover la felicidad, y en este caso se hacía con algo que llaman que la mayor felicidad al mayor número de personas. Es decir, esta era una idea más bien pragmática. Esas dos ideas, como menciono, caben dentro de esta gran corriente que es la búsqueda de placer y la felicidad. La segunda es el desarrollo personal, el progresimiento, o en inglés flourishing. En esta encontramos lo que es el pensamiento de Aristóteles acerca del eudemismo. El eudemismo significa, bueno, es el estudio de la felicidad o es el... Son las prácticas que conducen a tener una vida recta, a tener un sentido en la vida. Del otro lado encontramos el existencialismo, que es una idea desarrollada en Francia por Jean-Paul Sartre y Albert Camus. Pues ellos decían que la vida en sí no tenía como un sentido dado, sino más bien como la experiencia que va uno haciendo que lo hace que encuentre uno sentido a la vida. En este caso, estas dos filosofías comulgan en el sentido de que las personas deben encontrar como una corriente, como una orientación en la vida. Y ese es el principio de la felicidad. El hedonismo con ciertos principios y el existencialismo con el reconocimiento, autoconocimiento en el trayecto. Bueno, la tercera gran corriente dentro de la filosofía de la felicidad está el budismo y está el estoicismo. Yo los integré en lo que llamo aliviar el sufrimiento. En este caso, bueno, el budismo busca alcanzar el nirvana, así a grosso modo, que es la liberación a través de la meditación y el estoicismo a través de la comprensión de la naturaleza. Y bueno, son temas un poco más amplios que realmente llevaría más tiempo explicarlos, pero en general lo que ambos acumulan es que es a través de esa meditación, la templanza, el control de los pensamientos y de las emociones, moderación, por decirlo así, de los pensamientos y emociones, que uno puede llegar a una vida feliz. Entonces, es no tanto la búsqueda de la felicidad, sino la reducción del sufrimiento. Bueno, una vez ya planteado estas filosofías de la felicidad, hay que explorar cómo llevan a ser un campo, ¿no? Algo llamado ciencia de la felicidad. La ciencia de la felicidad es una corriente dentro de diversas áreas de la ciencia que buscan analizar los factores que influyen en el bienestar y en felicidad y satisfacción de vida. De las más influyentes en el campo del desarrollo, encontramos lo que es la economía de la felicidad. La economía de la felicidad, como mencioné, es una rama de la economía que se enfoca más que a medir cuestiones como el PIB, más bien busca analizar los factores del bienestar, por ejemplo, en el trabajo, qué factores afectan positivamente al bienestar de las personas. En este caso, el gran pionero en este fue Richard Sterling, que es algo que ellos llaman, bueno, su estudio ha sido llamado como la paradoja de Sterling, que es, él hizo un análisis de las diferentes estadísticas en los países y encontró que si bien el crecimiento aumentó en los años, eso no se ve reflejado en la satisfacción de vida. Entonces, a grosso modo, él decía, o se planteaba, ¿no? Que en ese tiempo la idea general era que, y lo explicaré un poco más adelante, era que la felicidad o el bien...
o la calidad de vida estaba íntegramente relacionada con el desarrollo económico o el crecimiento económico. Entonces, Sterling planteó sus hallazgos, plantearon este paradigma, ¿no? Bueno, en este caso, este tipo de economía de felicidad tiene dos influencias. Por un lado, la hedonista y también un poco la utilitaria. Bueno, la segunda corriente dentro de la ciencia de la felicidad es la psicología positiva, que distanciándose un poco con las corrientes de otras, bueno, con otras ramas de la psicología que buscan en la parte, no siendo negativa, pero buscan más las aflicciones, los problemas. La psicología positiva trata de fomentar los logros, trata de fomentar el sentido de vida en las personas, y esa está influenciada por el hedonismo. Pues más que nada eso, o sea, pues, bueno, paso a la siguiente. A la tercera rama que estoy investigando es la de la Political Happiness o Well-being Policy. El nombre es muy amplio, pero se menciona que el fin de este último es integrar algo que le llaman el bienestar subjetivo, que es algo que también explicaré más adelante, dentro de las políticas públicas, a fin de promover e incentivar el bienestar y la felicidad entre los ciudadanos. En este caso, la mayor parte de los expertos o de las personas que promueven esta idea tienen una corte de visión hedonista y al mismo tiempo utilitarista, es decir, buscan promover los niveles de satisfacción de vida al mayor número de personas. Eso es algo que más o menos hablaré más adelante. Bueno, vamos a hablar acerca del aspecto del cambio de paradigma. En este caso voy a iniciar con el primer gran paradigma en el desarrollo, que es el enfocado a lo económico. La idea principal es básica acerca de que el desarrollo debe estar basado en el crecimiento económico, en el incremento de la productividad, en el incremento del ingreso. Todo eso, el PIB, todo ese tipo de variables económicas, indicadores económicos, perdón, son vistos como sinónimos de desarrollo. Ese es el primer gran paradigma en el desarrollo. Eso se fundó a mediados del siglo pasado, cuando las grandes potencias querían ayudar a los países en vías de desarrollo, en ese tiempo llamados tercermundistas. Entonces la idea precisamente es eso, fomentar la industria, fomentar la productividad, la inversión extranjera directa. Esto digamos que varió por los años. Al principio fue estatal, es decir, aquí en México tuvimos la sustitución de importaciones, en Europa y en Estados Unidos el estado de bienestar. Esto digamos que fue hasta la década de los 80 que se cambió modelo económico hacia un más de mercado, orientado al mercado, o también llamado neoliberalismo. Y bueno, eso fue un paradigma reinante desde la década de los 50 más o menos hasta inicios del año de las décadas de los 90, cuando los diversos análisis se dieron cuenta que a pesar de que había crecimiento económico, eso no se ve reflejado en la disminución de desigualdades. De hecho, había aumentado la desigualdad económica. Y también que el sobreénfasis en la producción había llevado también a un desbalance ambiental. Entonces, a partir de los 90 surgió un nuevo paradigma que buscaba un acercamiento al desarrollo más allá de simplemente cuestiones económicas. Primero fue el desarrollo humano. El desarrollo humano fue propuesto por Amartya Sen. Esta idea revolucionó el pensamiento del desarrollo. El desarrollo no solamente ya no se enfocaría en las partes económicas, o sea, no solamente producir más cosas, sino al mismo tiempo buscar el mejoramiento de la educación, la salud, en la igualdad de género. O sea, el desarrollo ya no serían meramente números o estadísticas, sino también debería ser la parte cualitativa. El otro gran enfoque dentro de este
paradigma enfocado a las personas es el desarrollo sostenible, que es una mezcolanza entre una unión entre el desarrollo económico, el desarrollo social y el desarrollo medioambiental, que ambos confluyan sanamente, no solamente que uno pondere sobre el otro. Bueno, dentro de estos grandes, el paradigma del desarrollo enfocado a las personas, centrado a las personas, ha nacido uno reciente, bueno, ha nacido uno, que es en este caso el desarrollo enfocado al bienestar, a la felicidad. Aquí pongo ese es un lo extraje de mi tesis, es una línea de tiempo, pero a grosso modo, por ejemplo, como ya mencioné, 74, Richard Stanley presentó su artículo, que dio como un dio paso a mayores investigaciones acerca de cómo la economía se puede estar relacionado con el bienestar y la felicidad. También en la década de los 90, 2000, Martin Seligman creó o dio pauta a la psicología de la velocidad, de la positiva, perdón, buscando ver, medir qué aspectos positivos o de la, del ser humano se pueden fomentar. Y bueno, ya entrando a las cuestiones más, un poco más de desarrollo y de políticas públicas, el primero que saltó es el del 2008, cuando el Reino de Bután decidió crear que es el Gross National Happiness, la felicidad nacional bruta, como una idea alternativa a la medición del PIB. Bután quería o pensaba integrar otro modelo de crecimiento, de desarrollo, a partir de las mismas ideas de su nación, no solamente de la parte económica, partes culturales. En fin, en 2019 se creó una comisión para la mejora de la economía social, creo que se llamaba, a cargo por de Amartya Sen, Fitoussi y Stiglitz, y comisionado por el gobierno francés. Este fue un análisis de cuáles son los indicadores que debía tener un desarrollo comprensivo. Y entre ellos hacían énfasis en que los países debían implementar modelos de medición del bienestar subjetivo o felicidad en las diferentes políticas públicas. De ahí, en el 2011, bueno, la OCDE lanzó el Better Life Index, que es bueno, la OCDE es una organización que conjunta las mayores economías del mundo. Entonces ellos lanzaron una guía para medir el bienestar subjetivo o felicidad entre las naciones. Al mismo tiempo, en el 2011, las Naciones Unidas lanzaron un anuncio acerca de hacia un bienestar, hacia un enfoque de desarrollo más holístico, que ponderaba que la felicidad también es un aspecto fundamental en la existencia humana. Entonces, que los gobiernos también deberían buscar la manera de medirlo y al mismo tiempo de acercarse a esos aspectos más subjetivos. Como parte de eso, en el 2012, las Naciones Unidas lanzó el World Happiness Report, el Reporte Mundial de la Felicidad, que es el primer gran trabajo analítico de las políticas de la felicidad en el mundo. En el 2018 se llevó a cabo el primer congreso, el primer nacimiento del reporte de las políticas de la felicidad o analizando cómo estas políticas enfocadas a la felicidad o con indicadores de felicidad han sido tomadas en los diversos naciones. Entonces, resumiendo, la felicidad ha avanzado a ser algo más como al principio un deseo a hacer algo más una realidad, empezar a diferentes organismos han intentado promover esto. Bueno, aquí una tabla sintetizando, no es necesario que se lea la tabla, nada más voy a hablar de unas cuestiones de los hallazgos. Bueno, los argumentos a favor de la felicidad como un desarrollo, como un paradigma dentro del desarrollo, es primero que todos queremos ser felices, es decir, independientemente de la cultura que tengamos, en general todas las personas desean tener una
una vida con sentido, desean tener un propósito. Eso se ha expandido a todas las culturas, diversas épocas. Puede ser que varían en qué es lo que ellos denominan como felicidad, pero al final de cuentas todos buscan eso. Bueno, aparte de esa visión cultural, también hay la parte empírica, que es que la felicidad o el bienestar subjetivo ha sido comprobado como tener externalidades positivas, en este caso como la salud mental, el trabajo, ser más eficiente cuando tienes cuando no vives con estrés o ansiedad, puedes ser más productivo. Y en contra de estos argumentos, uno de los grandes críticas es que, y lo veremos más adelante, es que puede ser que este enfoque no corresponda a las realidades de países en vías de desarrollo. Puede ser que este enfoque no pueda ser realizado, o las políticas públicas o la medición de la felicidad no puede ser realizada en países que no tienen la capacidad económica o financiera de llevar a cabo estos análisis. Eso es una gran crítica. También es, por ejemplo, el eurocentrismo de querer, al final de cuentas, muchas de las naciones que evalúan la felicidad son naciones desarrolladas con gobiernos eficientes. Entonces, puede ser que esto nada más sea, pues, nuevamente como una gran idea, pero que no se puede hacer factible en países en vías de desarrollo. La segunda también es que esta visión de si nosotros cambiamos el paradigma a la felicidad como un indicador, eso puede ser llevado también a manipulaciones políticas. O sea, hay estados que va a decir que, o jerarcas que van a mencionar qué es lo que es la felicidad para ellos, y con base en ello solamente van a restringir esa visión. Entonces, eso es una de las grandes críticas. Y la tercera, que también es re relevante, es que la felicidad es subjetivo. Entonces, a veces puede ser que sea, bueno, es complicado en sí medirla. Eso es una de las grandes críticas a esta idea. Bueno, en el segundo capítulo le puse billón de GDP, más allá del GDP, que es algo que cuando uno hace análisis o el estudio de la del bienestar subjetivo, felicidad, billón GDP, que es un movimiento dentro de esta parte. Bueno, aquí está dividido en tres secciones. La primera es el cómo pasó en las políticas públicas solamente el PIB, el Producto Interno Bruto, al bienestar subjetivo o felicidad. Aquí son sinónimos. La segunda parte es cuáles son los argumentos a favor y en contra de utilizar la felicidad o el bienestar subjetivo como un indicador en la política pública. Y el tercero es simplemente cómo se ha analizado a nivel global y nacional. Bueno, uno de los grandes incentivos dentro del movimiento de ser solamente medir la parte del económica o PIB a integrar cuestiones más cualitativas es el movimiento de indicadores sociales, que nació en la academia en los años más o menos 60, que buscaban implementar mecanismos alternos para medir la calidad de vida. Obviamente, como decía, durante mucho tiempo solamente calidad de vida era sinónimo de ingreso, sinónimo de tener mayores bienes, por decirlo así. Sin embargo, ese movimiento buscó primero que se identificaran aspectos que no solamente están relacionados con lo económico, sino también, por ejemplo, con la salud, con la educación, la seguridad, la cohesión social, la satisfacción de la vida. Esto generalmente en la parte económica, después se trasladó a cuestiones más de administración pública, de las políticas públicas que también deben implementar esos indicadores como complementos a los económicos. Y bueno, ahí está una foto de mi supervisor, que también es como de los grandes nombres dentro de este movimiento. Bueno, aquí voy a tratar de ser lo más conciso. Dentro de idea de la medición del bienestar, hay dos formas de medir el bienestar. Una es la parte objetiva, que es la parte medible, que es, por ejemplo, la salud, la educación,
la vivienda, son cuestiones que uno puede medir. Y el bienestar subjetivo viene a complementar el bienestar objetivo. Y si el bienestar subjetivo son netamente corresponde a uno, a un autorreporte, es decir, que yo, qué tal siento que está esto relacionado. Dentro del bienestar subjetivo tenemos dos dimensiones, la hedonista y la eudaimónica. La hedonista se compone de la satisfacción de vida y afectos, ¿cómo decirlo en español? Como sentimientos positivos y negativos. La satisfacción de vida puramente es una medición que se da a largo, una revisión a largo plazo. Es decir, tú le preguntas a una persona qué tal se siente o se ha sentido a partir de hace un año. Entonces es una evaluación que va hacia un autorreconocimiento a largo tiempo. Por otro lado, las afectaciones, emociones positivas y negativas corresponden a cómo te sientes en este momento, qué tan feliz eres en este momento. Entonces, lo que buscan los científicos analizar el bienestar subjetivo es, por un lado, ver las revisiones a largo plazo, en retrospectiva, qué tan satisfecho estás con tu vida, y por el otro lado también, qué tanto te sientes en este momento. Eso da una matiz amplia de análisis. Aquí presento más o menos unos cuadros. Por otro lado está la eudaimónica, que es el sentido de la vida, la autorrealización, el crecimiento personal. Esto no suele ser muy tomado en las políticas públicas, es poco más complejo de medir y precisamente por eso es un poco más complejo de medir que el otro, que es satisfacción de vida y las emociones positivas y negativas. Bueno, igual nuevamente no es necesario que veamos todo el cuadro. Voy a rescatar las cuestiones más importantes. Dentro de los que abogan que se integren el bienestar subjetivo o felicidad dentro de las políticas públicas, usan los argumentos que primero es que con la visión de implementar la felicidad o el bienestar subjetivo dentro de las políticas públicas, nosotros estamos ahondando más en la visión de que el desarrollo debe enfocarse en las personas. Y el fin último del desarrollo, no solamente la parte económica, no solamente tener mayores industrias, no solamente tener mayor crecimiento económico o productividad, sino que tenemos que enfocarnos en las personas, qué es lo que realmente importa en el desarrollo, ver su felicidad, ver qué satisfacción con su trabajo, con en la familia, ese tipo de cosas. La otra es, relacionado con eso, la perspectiva holística. Precisamente ampliar el abanico de análisis, no solamente ver esa parte objetiva, sino también integrar otros aspectos como también la felicidad o el bienestar relacionado con el medio ambiente, por ejemplo, o con las cuestiones de la riqueza cultural, con la preservación. Eso también está relacionado con la sustentabilidad a largo plazo, es decir, la felicidad nos va a abarcar y va a analizar las diferentes perspectivas de los ciudadanos para que no solamente sea que él se decida implementar un programa, sino que también esté relacionado con la comunidad, con la protección del medio ambiente, con otros aspectos que en el aspecto económico no se notan. Bueno, aquí brevemente, dentro de los que están a favor de utilizar el bienestar subjetivo o felicidad dentro de las políticas públicas, hay un debate. Por un lado, están los que abogan que la felicidad o bienestar subjetivo debe ser el fin último de la política pública. Y por otro lado, tenemos a los que abogan que no, que no necesariamente tiene que ser el fin último, sino más bien como un indicador que se incruste dentro de diferentes indicadores para potenciar el análisis acerca de la efectividad de la política pública. Bueno, y los argumentos en contra es nuevamente recurrir a que es muy subjetivo. Esto puede ser primero porque la felicidad tiene una naturaleza dinámica y cambiante. Es decir, lo que, por ejemplo, las personas, cuando a uno entrevista a una persona, decirle qué tan bien te sientes hoy o que estás feliz hoy, por ejemplo. Puede ser que en ese momento lo esté, pero en 10 minutos, 15 minutos habrá pasado algo y ya no lo está. Entonces, la dinámica de medir la felicidad también es muy cambiado con mucha flexibilidad. También hay ciertas connotaciones o
que hacen que la felicidad cambie entre las mismas personas. Y en ese caso, el adaptativo, que eso explicaré un poco más adelante. Bueno, a partir de ahora voy a nada más acerca expresarlas cómo se ha medido la felicidad a nivel mundial. Ese es un cuadro que armé. No es necesario que se cheque todo, nada más mencionar que del lado izquierdo puse las mediciones cuya fin último es la felicidad, que buscan a medir la felicidad. En este caso tenemos el reporte mundial de felicidad y el reporte acerca de las políticas públicas relacionadas con la felicidad. Eso es relacionado con la política pública. Del lado derecho encontramos aquellas que están relacionadas, sí miden la felicidad, pero más bien como para investigación social, que es la Gallup, que es la encuesta de la Gallup. Y abajo encontramos la parte de los que son, la felicidad es parte de unos indicadores de la medición. En eso está la OCDE y está, que se llama Índice de Planeta Feliz, es del Instituto del, sí, New Economics Foundation. De otro lado tenemos, en investigación social, tenemos la encuesta mundial de valores. Bueno, eso simplemente es una brevísima, lo extraje de mi tesis. Es un cuadro que realicé haciendo por un lado, dividiéndolos en países por el sur global, el norte global. ¿Qué países miden la felicidad? Y también, si lo llevan a cabo las mismas instituciones o lo llevan instituciones alternas o independientes para medir el bienestar. Como vemos, por ejemplo, que la mayoría de los países que miden la felicidad son países desarrollados o ricos, y realmente son muy pocos los que se han aventurado a analizar el bienestar subjetivo o la felicidad. En este caso también podemos encontrar a México, Israel, Sudáfrica o Marruecos, que son los que pueden encontrar en el análisis que han medido la felicidad, que tienen instituciones o que tienen encuestas que miden la felicidad. En este caso solamente lo acoté todavía más. Esos son los países que no solamente miden la felicidad, sino que también lo hacen factible dentro de sus políticas públicas. Francia y Nueva Zelanda crearon un budget, como un presupuesto enfocado al bienestar, cuyo fin es promover ese aspecto. El Reino Unido, por ejemplo, tiene un think tank, el World Center for Wellbeing, se encarga de analizar ese aspecto a mayor profundidad como una parte meramente de su tarea. Bueno, y en ese caso, el último cuadro que tengo en esta parte es los países que no solamente han implementado los indicadores en políticas públicas, sino que han hecho que su política de desarrollo se enfoque a la felicidad. En este caso, el primer caso y el más llamativo es el de Bután, con su Gross National Happiness, la medición nacional de la felicidad bruta, que integra diferentes dimensiones y es el gran pionero en este aspecto. El otro que lo ha entrado recientemente es los Emiratos Árabes, que igual dentro de su política de desarrollo han creado un instituto que se encarga de velar o promover el bienestar y la felicidad entre sus ciudadanos. Bueno, ya por último, y avanzando lo más rápido posible para tener preguntas, el tercer capítulo es netamente enfocado en México, como dice el título. En la primera parte voy a analizar la transición de los paradigmas del desarrollo en México, del económico al estado de bienestar. La segunda es alguna breve explicación de la felicidad de México, los fundamentos filosóficos y algunas estadísticas. Y por último, los retos y ventajas de adoptar la política, este enfoque en México. Bueno, en este cuadro trato de resumir todo. A grosso modo, los grandes paradigmas de desarrollo han sido, ido desarrollándose igual que lo que pasa a nivel internacional. Por ejemplo, durante mucho tiempo el paradigma fue la modernización, es decir, que
que la productividad iba a llevar a un mayor bienestar colectivo, la productividad, la industria. En este caso encontramos lo que es la sustitución de importaciones, que fue un paradigma que dominó en México hasta los años 80 más o menos, y el Estado era el mayor promotor del desarrollo, del crecimiento económico, se creó industria, se crearon paraestatales y demás cosas. A partir de los años 80, del 85, hasta el 2018, por decirlo así, a grosso modo, se implementó una economía neoliberal, es decir, políticas públicas que fomentaban que la economía sea llevada por el privado, que los privados, las empresas sean los que llevan ese desarrollo. Entonces, si vemos en cuanto a economía, política económica, perdón, se ve que en esta parte el principal enfoque es la económico. Se buscaba sobre todo priorizar la inversión extranjera directa, sobre todo, se buscaba darle mayor flexibilidad a las empresas. Es algo que no lo puedo expresar aquí porque llevaría mucho tiempo, pero digamos, en México está un poco más analizada. Cómo los diferentes gobiernos pueden implementar esas políticas neoliberales y sobre todo a final de cuentas era la desgubernamentalización, o sea, que el Estado dejase de ser el que promueva el desarrollo y sean los privados los que fomenten eso, el crecimiento económico, perdón. Entonces, todo el esfuerzo que hizo el gobierno estaba meramente enfocado a crear ese ambiente de negocios, se le llama, para que las empresas llegaran y empezaran a crear industrias y de alguna forma eso elevara el bienestar de las personas. Sucesivamente igual vemos que los paradigmas van a nivel mundial, también van integrándose. El Human Development en los años 90 se implementó en algo que se llamó en México, que fue el Progresa, Prospera, Solidaridad, esos tipos de programas que buscan fomentar el desarrollo humano a través de programas de apoyo. El desarrollo sostenible, que a partir del 2012 empezó a ganar mayor auge, el gobierno federal, Enrique Peña Nieto y el actual de Andrés Manuel López Obrador también integran ese aspecto de desarrollo sostenible dentro de su plan, del Plan Nacional de Desarrollo. Bueno, como un parteaguas, a partir de 2018-2019, el gobierno federal decidió cambiar o al menos ese es el discurso de cambiar la idea de solamente enfocarnos en la parte económica, a tener algo más holístico, es decir, el bienestar. Eso es muy llamativo en el sentido de que el gran eje fundamental de la actual administración es el de que el gobierno debe volver al estado de bienestar, que el estado debe ser la máquina que fomente el desarrollo, pero no solamente enfocado en el PIB, en el crecimiento económico, sino también aspectos culturales y sociales. Y el gran ejemplo de esto es la transición de la Secretaría de Desarrollo Social, cuyo enfoque era complementario al desarrollo económico como una arista, a la Secretaría de Bienestar, que es como que en teoría busca esas partes olvidadas o integración social, que va más allá de nuevamente el desarrollo social. Y bueno, aquí puse unas citas de Andrés Manuel, de cuyo menciona que el Estado debe ser el que crea el fin último de la felicidad en el ciudadano. En fin, eso también abre un debate dentro del Estado de bienestar. ¿Es un Estado de bienestar o es un Estado asistencialista? Por un lado, se aboga y se aprecia, ¿no? Que se busque una manera alterna de desarrollo que solamente vaya del aspecto económico. Pero al mismo tiempo surge la crítica de que si el estado de bienestar si busca como tal bienestar o simplemente es algo existencialista, es simplemente dar apoyos que no necesariamente resuelven los problemas y que no resuelven los problemas de empoderamiento a largo plazo, simplemente es un paliativo actual. Bueno, aquí hice una brevísima investigación, la verdad es que no es nada profundo, nada más algunas cuestiones. Analicé cuáles son las grandes o qué información hay acerca de las filosofías de la felicidad de México. Y bueno, encontré dos grandes conceptos, por decirlo así. En los náhuatls tienen
un concepto llamado Netflix, que es se puede traducir a felicidad o bienestar. Es llamativo porque la felicidad como una idea que nosotros tenemos no necesariamente se complementa con la idea que tienen los náhuatl, que tienen los otomís o que tienen otras diversas culturas indígenas como los mapuches allá en América del Sur, o por ejemplo los que tienen las personas que hablan quechua. O sea, tipo, ellos tienen su propia cosmovisión, entonces integrarlos, decir a esto lo mismo que felicidad es un poco más difícil. Pero bueno, a grosso modo, el Nestlé, que es lo más parecido a la felicidad o bienestar dentro de las ideas de los aztecas o mexicas, la idea era que la vida es como ir caminando en un sendero muy, muy, muy peligroso, a lo alto de una montaña, en el cual la felicidad no se enfocaba a buscar placer, sino a tener la mayor estabilidad emocional o rectitud dentro de la vida, porque en cualquier momento te puedes resbalar, por decirlo así, entonces puedes caer en esa parte ne negativa. Lo estoy simplificando mucho. Y bueno, los mayas tenían otra idea también, algo que llaman old, que es creo que lo pronuncio bien, que es la parte de la emoción. El old es una cuestión que está dentro de la misma de los seres humanos y que está integrado con la parte, está integrado con la tierra, está integrado con la comunidad y con la familia. El old es, a diferencia de los que creían los mexicas, que era una práctica, el old es una emoción, un sentimiento que al fin, que se conjuga con otras emociones para crear una matiz de emociones. Igual. Es bastante amplio para pues, explicarlo y me llevará más tiempo, pero digamos que eso fue los que encontré. Bueno, en cuanto a las estadísticas, igual nuevamente es estadística descriptiva. Aquí el gobierno utiliza lo que es la ENVIARE, que es la Encuesta Nacional del Bienestar Autorreportado, cuyas indicadores son el bienestar, la satisfacción con la vida y las posiciones. El sentimiento de ello mismo o sentimiento que tu vida tiene algún propósito y las emociones positivas y negativas. En este cuadro simplemente integro cómo ha seguido la historia de este Viare o Enviare. Y bueno, prosigo. Aquí nuevamente esas son las preguntas. Están en inglés porque los traje de mi tesis. Ahí vemos las tres dimensiones o los tres dominios de la felicidad, que es la satisfacción con la vida, la eudaimonia, la expectación positiva y negativa, las preguntas y las escalas. Bueno, no dice mucho, o sea, si analizamos, reflexionamos en esto, vemos que la felicidad en México realmente se ha mantenido constante, tanto la satisfacción actual, realmente, salvo en los 2020 fue cuando cayó un poco, pero realmente si uno está traza una línea ha sido muy constante. La felicidad de hace un año, eso sí ha variado en el año 2021-2022. Bueno, los sentimientos de armonía, de sentirse bien con uno mismo y tener propósito en la vida, igual nuevamente se tienen muy altos, comparados con otros países, son muy altos. Bueno, en este caso es un poco más confusa, pero bueno. Aquí son las emociones positivas y negativas. Las variables que elegí fueron tener energía o vitalidad, sentir felicidad o extasiado, sentir tristeza, ansiedad, depresión. Y por ejemplo, la verdad, igual nuevamente, igual que los otros indicadores, estos han sido muy, muy constantes, altos y constantes. La única variación que puede haber pasado fue que en triste depresión creció en el 2021 y 2020-2021 pasó el del 0.9 en 2019 a 1.1, o sea, no realmente es mucho, pero creció un poco que los años que de la pandemia. Bueno, esto lo extraje de la Encuesta Mundial de Valores, que es la satisfacción de vida y sentimiento de felicidad. Aquí nuevamente igual hay un incremento en la satisfacción con la vida,
de la primera encuesta del 81 hasta la más reciente, que es 2017. No hay gran aprendizaje en esto. Y también la felicidad, o muy feliz, el sentimiento de muy feliz ha crecido hasta el 59.1%. Y estos son igual indicadores dentro de otras encuestas e índices. En este caso es un poco raro porque, por ejemplo, a diferencia de las encuestas nacionales, los índices, sobre todo porque la forma que se miden, han mostrado una disminución. O sea, por ejemplo, el índice del Happy Planet Index, el índice del Planeta Feliz de la New York Economic Foundation, que extrae a partir de tres grandes bases. Por un lado, extrae el bienestar de la vida de la encuesta general de valores, el reporte de la. Bueno, tiene tres grandes indicadores: la parte del bienestar, la parte de medio ambiente y la parte económica, para sacar un índice. Entonces, de acuerdo con el índice del Planeta Feliz, México ha descendido estos años, del 2017 al 2018, 2020, perdón, que fue la última encuesta, pasó del 6.53 al 5.96 en su índice. Igual, el índice del Better Life Index del OECD igual disminuyó del 7.3 a 6.6 en sus índices. Y el World Happiness Report, el reporte mundial de la felicidad, igual pasó del 7.0 del 2015. Bueno, aquí hay una brecha, que fue el 2012 cuando se implementó, pero hasta el 2015 fue cuando se volvió a evaluar. En 2015 pasó del 7.2 al 6.3. La pregunta es por qué, pero realmente no pude investigarla porque ya no tenía espacio en mi tesis para escribir más. Bueno, pasamos. Los retos. Aquí nada más me gustaría hacer énfasis en las sombreadas. Son de los que yo encontré que son los grandes retos en México. Por un lado, por ejemplo, tenemos la teoría de adaptación, que es que las personas se suelen adaptar a circunstancias adversas. Es decir, por ejemplo, una persona que vive en pobreza o que vive con violencia y cosas así, está en la naturaleza humana adaptarse. Entonces, ellos adaptan esa visión. Al principio, que es algo negativo, se van convirtiendo en algo más, no normalizan, por ejemplo. Es un gran problema de que la felicidad, como un indicador, también tiene toda esa parte de que las personas pueden vivir en miseria, pueden vivir realmente bastante mal. Sin embargo, sus índices de felicidad, de bienestar reportado, son grandes, porque las personas se adaptan, porque ellos modifican su perspectiva. Es decir, lo que antes era, al principio era una cosa complicada, después volvió a lo normal, y se puede uno y puede medrar en ello. Entonces es lo complicado en México. También la teoría de los grupos de referencia, que se hace noción a de que las personas comparan su felicidad con otras personas. Es decir, la felicidad también depende mucho de qué también te vaya a ti y qué también le vaya a otra persona. Entonces hay cuestiones de que las personas miden eso con base en qué tanto han conseguido, qué tantas otras personas han conseguido, y con eso generan una idea de bienestar o de felicidad. Bueno, también en México pues tenemos lo que es la desigualdad económica, y hay una resistencia, obviamente, aquí en general todo el mundo a alejarse de métricas económicas, que puede generar escepticismo y resistencia a adoptar este enfoque. Y también hay otra cosa que puede afectar son los cambios políticos y las fluctuaciones en las políticas para mí la felicidad. Por ejemplo, aquí esa es una investigación que hice dentro de esa parte. ¿Cuáles son los intentos de implementar la felicidad dentro en México? Ha habido, en 2015 hubo una reforma legislativa para tratar de implementar por un lado, el bienestar subjetivo, la felicidad dentro del desarrollo social, el plan de desarrollo. Por otro lado, también integrarlo como una parte fundamental de la Constitución mexicana, como un derecho inalienable. Y en 2020, por ejemplo, el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionaba en algunas de sus conferencias que buscaba un índice alterno al PIB.
Y pues realmente cuando hice la investigación hasta el 2023, que fue el 14 de septiembre, que fue cuando la cerré, no había, yo no encontré ningún avance de ese indicador alterno. Entonces solamente ha quedado como una iniciativa, pero no se ha visto en hechos plausibles. Bueno, y perdón. Las ventajas. Dentro de las grandes ventajas que podemos encontrar es que si nosotros cambiamos el paradigma del desarrollo a ver la parte de felicidad y bienestar dentro de estos, podemos atacar a las desigualdades económicas. Es decir, podemos equilibrar de manera más sustancial los esfuerzos, los recursos para empoderar aquellas partes donde hay cierta inequidad en el acceso de recursos o de bienes. También se puede enfocar en la disminución de desigualdades en salud, es decir, fomentar el bienestar, bueno, la salud mental o a otros aspectos que pueden ser dentro de esto de salud. Igual, dentro de la educación, se puede implementar promover una educación más humana, más atenta hacia hacia los niños y literalmente hacia al conocimiento más holístico. Igual, enfocarnos en la felicidad también puede promover una fuerza unificadora dentro de la misma de la población mexicana. Y por último, también es rescatar los conocimientos indígenas, o por decirlo así, propios del país, regresar a las ideas nuestras o las ideas de los que tenemos corrientes indígenas para integrarlos en nuestro modo de desarrollo, algo que más o menos se ha hecho o se hacía en Ecuador y quizás en Bolivia, que es que ellos han integrado las ideas de las naciones quechuas dentro de sus propios programas de desarrollo. Entonces es algo que se puede ver como una ventaja. En este caso, ya por último, puse algunos ejemplos de cómo en otros países han implementado las políticas para reducir la desigualdad económica. Por ejemplo, el Bután, que creó su índice alterno, con ello busca ir más allá solamente medir la productividad, sino al mismo tiempo implementar cuestiones de análisis de bienestar dentro del trabajo, que no solamente, no todo tiene que ser el dinero, por ejemplo. Igual la disminución del acceso a la salud, de las naciones como la India, que han creado programas que buscan o una institución que busca reducir esa desigualdad en servicios sociales, aumentando la salud mental, salud física. Bueno, el acceso también a la educación de calidad, por ejemplo, Estados Unidos, que tiene el título AI, que es un programa que busca promover el ingreso de los jóvenes o niños de áreas de bajo ingreso, a fin de reducir la desigualdad de educacional. Igual, la felicidad como una vía para mejorar la calidad democrática, la participación, la comunidad, es decir, que las sociedades también se sientan integradas. Si los ciudadanos se sientan integrados dentro de la toma de decisiones y un fomento de lo que es una política de desarrollo. Y nuevamente, integrar la parte cultural, la parte que sale del mismo país, para crear una idea de desarrollo que no solamente sea cuestiones de que sido una parte burocrática o que. Se piensa pues que esta receta de desarrollo va a funcionar en otros países sin ver la parte de la cultura de la sociedad. Bueno, conclusiones generales. Hemos visto la evolución de la felicidad y el bienestar, la evolución de un aspecto meramente conceptual, filosófico al estudio de la ciencia de la felicidad, cómo los paradigmas también se han cambiado del económico al desarrollo enfocado a personas y de este a la felicidad.
¿Cómo se ha cambiado también en la medición del bienestar solamente del PIB al bienestar subjetivo? ¿Rastramos los indicadores? ¿Qué países lo evalúan? ¿Cómo lo evalúan? Y por último, examinamos el caso de México. ¿Cómo ha sido el cambio de los paradigmas en México? También, ¿qué desafíos y ventajas, méritos podemos tener cuando, si nosotros deseamos cambiar el paradigma del desarrollo en México? Y también hay unas preguntas que igual uno se plantea al final de la presentación, ¿no? Primero, ¿cómo deberíamos definir o medir la felicidad en un contexto nacional? ¿Cuáles son los indicadores? ¿Cuáles son las ideas que tenemos que crear? También, ¿cómo podemos recordar, enfatizar el valor de la felicidad en un mundo donde el crecimiento económico a menudo tiene prioridad sobre los demás? ¿Existe un límite en la capacidad de las políticas públicas para influir en la felicidad de las personas? ¿O hay un margen significativo para mejorar el bienestar a través de la acción gubernamental? Todas esas son preguntas muy válidas y no sé si algunas también quieran, podemos charlar sobre eso, si nos da tiempo. Yo encantado de indagar en estas preguntas. Ya por último, les agradezco su atención. Fue bastante largo. Me pasé yo creo que mucho tiempo. Y aquí están mis redes sociales por si quieren contactar. Está el LinkedIn, el ResearchGate y el Medium. Medium no publico nada todavía, pero ahí estamos todavía. Yo creo que ya sería todo. Muchas gracias por su atención. Muchas, muchas gracias, Giovanni. Tu tema está sumamente interesante. Involucras desde filosofías sociales y demás. Realmente justo una de estas preguntas era la que yo tenía, como qué variables, qué preguntas en conjunto es que hacen que puedas medir la felicidad, ¿no? Porque es un tema muy, muy, muy subjetivo y da para establecer una charla muy, muy, muy larga acerca de bueno, principalmente estas preguntas que estableces ya al final. Nada más una pregunta súper rápido, ya para cerrar, porque no tenemos mucho tiempo. Mencionaste algunos datos sobre México. ¿Esos datos de México son de encuestas que ha hecho México o encuestas mundiales? ¿Y qué variables utiliza el INEGI ya que se pueden considerar como variables que evalúen o que puedan medir la felicidad? Nada más, un minutito rápido que contestes. Sí, bueno, en cuestión, la felicidad ha sido analizada por parte del gobierno mexicano a través del INEGI, como mencionas. Ellos tienen la Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado, ENVIARE. Esta tiene tres grandes componentes, que en este caso, satisfacción de vida, las emociones positivas y negativas, y algo que le llaman ellos bienestar eudaimónico, que es cuando uno analiza, que es a grosso modo, tener sentido con la vida. Entonces, esos son los grandes indicadores que analiza la encuesta, la ENVIARE. También tiene otras preguntas relacionadas con el trabajo, qué tal te sientes en el trabajo, en la educación, por ejemplo. O sea, dentro de los grandes campos que tiene también el análisis de la felicidad, también se integran estas áreas. Lo que respecta netamente a la felicidad es la parte de la satisfacción con vida, emociones positivas y negativas y felicidad eudaimónica. Y también, como menciona la parte internacional, la gran recesión que ha evaluado como parte de los indicadores que tiene es la Encuesta Mundial de Valores, que en 2081 ha sido constante en la evaluación de la satisfacción de vida y las emociones positivas. Esos son los dos grandes que han enfocado en México. Los otros son indicadores también, pero son más o menos recientes igual. Ahí les menciono. Muchísimas gracias. Creo que esto nos lleva a que haya una segunda de tus ponencias en este seminario o además sabemos y ya se dejó claro que esto no solo se queda aquí, sino va a estar en nuestras redes sociales, va a estar en YouTube, en donde también lo podemos ver. Es muy claro que te sabes tu tesis de pe a pa y eso es admirable. Muchas, muchas felicidades por todo este trabajo que has estado haciendo y
pues invitar a toda la audiencia a que analicen y hagan preguntas para que esta discusión no se quede aquí. Por parte de la MEXOC, de la UNAM UK, les agradecemos muchísimo. No sé si Carla quiera decir unas palabras antes de irnos. No, bueno, muchas gracias a nuestro público y los esperamos el próximo martes a las 12 de México, perdón, 11 de México, 5 de Reino Unido. Gracias, Alexis. Hasta luego.